Faltaban pocos minutos para las 5 de la tarde cuando una furgoneta blanca irrumpía en la Rambla, en la confluencia con Plaza de Cataluña, una zona siempre llena de gente a cualquier hora del día. El vehículo ha arrollado a decenas de personas por el centro de este conocido paseo, hasta detenerse a la altura del Teatro del Liceo. El pánico se ha desencadenado entre los transeúntes que huían intentando refugiarse en tiendas y restaurantes. En el suelo han quedado los heridos. El conductor de la furgoneta, un hombre joven de aproximadamente 1,70 m, ha huido por las calles del casco antiguo. Al parecer no actuaba solo. Un segundo hombre había alquilado otra furgoneta que ha sido localizada en Vic, a unos 70 kilómetros de Barcelona. Los Mossos han puesto en marcha un dispositivo de seguridad pidiendo que nadie se acercara al centro de la ciudad y a los que estaban en la zona que permanecieran en lugar seguro hasta que la policía les indicara que podían salir. La Plaza de Cataluña y la Rambla, habitualmente bulliciosas, han quedado desiertas, solo ocupadas por el fuerte dispositivo policial y los equipos de emergencia.